defensa del hueso. Vamos a tocar en esta oportunidad tres de las principales patologías correspondientes a micosis pulmonar: la aspergilosis, la histoplasmosis y la criptococosis. Empezaremos por la aspergilosis pulmonar. La aspergilosis, en cuanto a la etiología, es un hongo filamentoso, ubicuo y cosmopolita. Se va a encontrar en las viviendas y en la naturaleza en sí. Hasta el momento se han identificado más de 900 especies de Aspergillus, pero la gran mayoría de estas enfermedades está causada por cuatro especies. El Aspergillus fumigatus, que corresponde al 65 al 75%. El Aspergillus flavus, que corresponde al 5 al 10%. El Aspergillus niger, que corresponde del 1.5 al 3%. Y el Aspergillus terreus, del 2 al 3%. En este cuadro van a ver las características microscópicas del Aspergillus fumigatus. En el cuadro de la izquierda, del lado A, van a ver las conidióforas con la apariencia típica de cabeza con esporas diminutas. Y en el lado B van a ver las hifas taficadas que se ramifican en ángulos aproximadamente de 45 grados. En cuanto a la epidemiología de la aspergilosis, es una patología que en los últimos 20 años se ha incrementado como consecuencia de la mayor expectativa de vida y del aumento de pacientes inmunodeprimidos. Esta aspergilosis está presente en el agua, en el aire, en el suelo, en las plantas, en las materias orgánicas en descomposición. Se han descrito brotes en los hospitales, en áreas hospitalarias, relacionadas con trabajos de construcción en los ambientes hospitalarios, y también puede ser causa de epidemias en el caso de que se contaminen los sistemas de ventilación. En cuanto a la raza, sexo y edad, no hay mayor diferencias en cuanto a que haya mayor o menor presentación. En cuanto a la patogénesis de esta aspergilosis, el principal mecanismo de acción es la transmisión por el aire, por inhalación de las conidias. Y las puertas principales de ingreso vienen a ser el pulmón y los senos paranasales. El periodo de incubación de esta infección invasiva varía de 2 días hasta más de 3 meses. Y las manifestaciones clínicas vienen a ser el resultado del grado del organismo comprometido o invadido, la destrucción de los tejidos y el grado de respuesta inmune. En el caso del inmunocompetente, se van a colonizar cavidades o generar respuestas alérgicas. Y en el caso del inmunocomprometido, neutropénico, se comportará de manera invasiva, diseminada y puede ser fatal. En cuanto a la clínica de la aspergilosis, las manifestaciones clínicas van a incluir manifestaciones alérgicas primarias, compromiso saprofítico e infecciones invasivas que van a depender del grado de déficit inmune que presenta el paciente. En este cuadro van a ver el espectro de manifestaciones clínicas relacionadas con el grado de supresión inmune o inmunosupresión. En cuanto a la forma alérgica de la aspergilosis, van a ver la aspergilosis broncopulmonar alérgica, van a ver los pacientes con problemas de asma, enfermedades alérgicas, sinusitis, y
Ya en las formas saprofíticas van a haber los micetomas, las enfermedades crónicas necrotizantes, las traqueobronquitis, las formas semi-invasivas y principalmente en los pacientes ya con inmunosupresión severa, van a ver la forma de aspergilosis diseminada, la forma invasiva de aspergilosis. Tenemos la primera forma de aspergilosis broncopulmonar alérgica. Y esta enfermedad está limitada al árbol bronquial. Y el mecanismo patogénico se va a basar en una reacción de hipersensibilidad tipo 1 mediada por inmunoglobulina E y la tipo 3 mediada por inmunoglobulina G. Esta producida por los antígenos del Aspergillus fumigatus, que va a dar lugar a la formación de inmunocomplejos que van a dar a su vez la infiltración eosinofílica con lesión de la pared bronquial. Esta aspergilosis broncopulmonar alérgica afecta a pacientes con asma persistente y asma grave dependiente de corticoides con una prevalencia del 1 al 2%. Y en los pacientes con fibrosis quística con una prevalencia del 2 al 15%. El cuadro clínico de esta aspergilosis broncopulmonar alérgica se va a manifestar con fiebre, que no es muy elevada, tos, expectoración mucopurulenta, tisnia, en algunos casos se puede esperar hemoptisis y dolor torácico. Y en el examen físico se puede encontrar desde roncus, expiración prolongada y en algunos casos crépitos cuando hay compromiso parenquimal acinar. En este cuadro vemos los criterios diagnósticos de la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Y para obtener el diagnóstico esencial tiene que cumplir como primera etapa el paciente que se presente en pacientes asmáticos, tener un test cutáneo positivo a aspergilosis, la inmunoglobulina E sérica mayor de 1000 nanogramos por mililitro y la precipitina sérica aspergillus que esté presente. Esto es para el diagnóstico esencial de aspergilosis broncopulmonar alérgica. En pacientes con diagnóstico de fibrosis quística, tendrá que presentar las bronquiectasias proximales. Entre los hallazgos clínicos o de laboratorio son pacientes que tienen asma de fondo, eosinofilia, bronquiectasias centrales e infiltrados pulmonares fugaces. En cuanto a la valoración serológica, vamos a tener las precipitinas contra el Aspergillus fumigatus positiva, el dosaje de anticuerpos para inmunoglobulina E mayor de 2 veces su valor con respecto al control de asma, el dosaje de anticuerpos contra inmunoglobulina G mayor de 2 veces con respecto al control del paciente asmático, la inmunoglobulina sérica total E mayor de 1000 nanogramos por mililitro. El resultado clínico serológico de la inmunoglobulina E sérica total va a disminuir del 50 al 75% después del tratamiento consistente en la aspergilosis broncopulmonar alérgica. En esta radiografía vemos una radiopacidad acinar a nivel subclavicular derecho, una imagen en dedo de guante.
En esta otra radiografía vemos imágenes de anillos a nivel parahiliar y de tramas lineales en el lado del hemitórax izquierdo en pacientes que presentan aspergilosis broncopulmonar alérgica. Acá tenemos una bronquiectasia central de un paciente con aspergilosis broncopulmonar alérgica. Y vamos a ver dentro de este cuadro de aspergilosis broncopulmonar alérgica los estadios clínicos. En una primera fase tenemos un estadio agudo que va a estar asociado a asma moderada o severa, tos productiva, alteración radiográfica. Estos hallazgos se van a resolver completamente con el tratamiento esteroideo. Una segunda etapa de remisión, donde el paciente es asintomático o tiene un asma leve, luego de la suspensión de los corticoides, y los valores de inmunoglobulina E están en la mitad del nivel máximo en fase aguda. Un tercer estadio clínico es el de la exacerbación recurrente. Esta exacerbación es usualmente clínicamente aparente con recurrencia de los mismos hallazgos que se encuentran en el estadio en etapa aguda. Sin embargo, en algunos casos, la exacerbación es marcada por el dosaje de inmunoglobulina E que se encuentra al doble del basal anterior. Un cuarto estadio, tenemos el dependiente de esteroides, donde esta enfermedad puede llegar a este estadio en cualquier etapa previa. La enfermedad estará marcada de exacerbaciones asmáticas, alteraciones radiográficas, incremento de inmunoglobulina E y un estadio pulmonar fibrótico, donde hay cambios permanentes estructurales y ocurren bronquiectasias centrales en este estadio. Acá tenemos un cuadro de pacientes con asma o sibilancias en pacientes con fibrosis quística. En estos pacientes, la sospecha de aspergilosis broncopulmonar alérgica, si es que uno de los siguientes está presente: radiografía de tórax o tomografía que muestra recurrentes infiltrados y o bronquiectasias centrales. El curso clínico es refractario. El test para Aspergillus fumigatus positivo, el cultivo de esputo para Aspergillus fumigatus positivo, eosinofilia periférica prominente y expectoración de tapones mucosos de aspecto marrón. En ellos se van a realizar los test específicos para aspergilosis broncopulmonar alérgica, donde los valores de inmunoglobulina E sérica total van a ser mayores de 1000 nanogramos por mililitro y de la inmunoglobulina G o E específica para aspergilos fumigatus. Si ambos son positivos, tenemos el diagnóstico de aspergilosis broncopulmonar alérgica. Y si ambos son negativos, no estará presente este cuadro. Si hay resultados mixtos, hay posibilidad de una aspergilosis broncopulmonar alérgica y se continuará haciendo los cultivos y las pruebas serológicas respectivas. En cuanto al tratamiento de la aspergilosis broncopulmonar alérgica, tenemos el tratamiento corticoide. Se usará la prednisona de 0.5 a 1 miligramo por kilo por día
por 1 a 2 semanas, después del cual se disminuirá la dosis al 50%, 0.5 miligramos por kilo por día, por 6 a 12 semanas. Posteriormente se regulará el corticoide para controlar los síntomas y posterior retiro gradual. Y en las formas crónicas, se usará prednisona a razón de 7.5 miligramos por día. Como alternativa, también tenemos el uso de itraconazol, 100 miligramos dos veces al día, indicado en pacientes con recaídas y corticoides dependientes. También como parte del tratamiento, podemos utilizar los beta 2 agonistas y los corticoides inhalados. Otra forma de presentación de este aspergillus es la forma del aspergiloma, que se considera la forma clínica más frecuente y más conocida de la aspergilosis pulmonar. Generalmente este aspergiloma no es invasivo, solo es colonizador saprofítico, sin invasión del parénquima circundante, ni de los vasos sanguíneos. En algunas ocasiones raras puede hacerse invasivo. Este aspergiloma produce una mortalidad entre 2 y 15% cuando presenta hemoptisis masiva. ¿Y cómo es la patogénesis de este aspergiloma? Viene a ser el resultado de la colonización de la cavidad existente, de una cavidad existente que está desvitalizada con pobre suplemento sanguíneo, donde va a proliferar el hongo, el cual está constituido por hifas del aspergillus, fibrina, moco y detritus celulares. ¿Cuáles son las condiciones pulmonares asociadas a la presencia de este aspergiloma? Pacientes que han tenido tuberculosis, la forma cavitaria, pacientes que han tenido sarcoidosis, estadio fibroquístico, pacientes que presentan neoplasias cavitadas, pacientes que tienen problema de enfermedad intersticial difusa, pacientes que tienen quistes bronquiales, abscesos pulmonares, asbestosis, blastomicosis, pacientes portadores de bronquiectasias, infartos pulmonares, HIV, infecciones por neumocistis, En cuanto al cuadro clínico de aspergiloma, la mayoría de ellos son asintomáticos. Si presentan síntomas, estos van a ser variados y es difícil diferenciar si es por el aspergiloma o la patología pulmonar adyacente. El más común de los síntomas del aspergiloma es la hemoptisis, el cual se va a presentar entre un 50 al 80% de pacientes. Puede ser hemoptóica, intermitente o ser masiva, asociado a presencia de tos, disnea o dolor torácico. El examen físico es inespecífico y los hallazgos semiológicos estarán relacionados a la enfermedad pulmonar subyacente. ¿Qué factores de riesgo sobre el pronóstico de aspergiloma? La presencia de múltiples aspergilomas, los aspergilomas de gran tamaño, los que están asociados a inmunosupresión,
los que están asociados a infección por VIH, los que tienen asociado sarcoidosis o tienen un incremento del título de inmunoglobulina G para aspergillus. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del aspergiloma? Los hallazgos del laboratorio prácticamente son de poca ayuda de diagnóstico. El conteo de leucocitos va a ser normal. Generalmente no hay eosinofilia. Las precipitinas séricas generalmente son positivas en todos los pacientes, aunque puede haber falsos negativos. El cultivo de esputo resulta positivo en más del 50% de los pacientes, pero el resultado puede ser útil para sugerir qué tipo de hongo es el responsable de esta bola fúngica que puede afectar la elección de la terapia. En cuanto al diagnóstico diferencial de aspergiloma, tenemos las neoplasias cavitadas, los micetomas, los coágulos sanguíneos en la cavidad pulmonar, el quiste hiatídico y el absceso pulmonar con presencia de necrosis. En este cuadro ven una radiografía a la izquierda con una lesión típica de un aspergiloma dentro de una cavidad con contenido. Es la tumoración fúngica intraluminal. Y en el lado derecho tenemos una tomografía de una lesión cavitada con la presencia de un aspergiloma dentro de la luz, en un paciente con leucemia. Acá ven lesiones cavitadas con formación de las tumoraciones fúngicas intraluminales en ambas tomografías, una en el lóbulo superior derecho y la otra en el lóbulo inferior izquierdo. En cuanto al tratamiento del aspergiloma, el tratamiento de elección es la cirugía, tratamiento definitivo, asociado a una alta morbilidad y mortalidad. Y las complicaciones posoperatorias vienen a ser hemorragia, fístula, bronquiopulmonares, empiemas. Ahí tenemos un espécimen quirúrgico con las bolas fúngicas múltiples irregulares en la cavidad pulmonar. Los tratamientos alternativos del aspergiloma vienen a ser la instilación intracavitaria de antimicóticos, que ha demostrado que no tiene ninguna validez, las embolizaciones arteriobronquiales, el uso de itraconazol entre 200 a 400 miligramos por día durante un año, año y medio, y en algunos casos radioterapia. ¿No? La otra forma de aspergilosis pulmonar es la aspergilosis pulmonar invasiva. Los pacientes con más alto riesgo de aspergilosis pulmonar invasiva son los que más severamente se encuentran inmunocomprometidos. La aspergilosis pulmonar invasiva acontece en el 7.5% de todas las infecciones en pacientes neutropénicos. El riesgo de aspergilosis pulmonar invasiva se incrementa con la duración de la neutropenia, menores de 500 células por. Y es estimado el 1% por día en las primeras 3 semanas, después del cual se van a incrementar al 4% por día. Se estima que el 5% de pacientes con trastorno de trasplante de médula ósea desarrollarán aspergilosis pulmonar invasiva,
con una mortalidad entre 30 y 80%. Esta aspergilosis pulmonar invasiva raramente se presenta en pacientes inmunocompetentes o levemente inmunocomprometidos, con alguna hepatopatía, cetoacidosis diabética, alcoholismo. En este cuadro vemos los factores de riesgo para desarrollar aspergilosis pulmonar invasiva. Los pacientes con neutropenia prolongada, más de 3 semanas, o difusión neutrofílica, enfermedad granulomatosa crónica. Trasplantes, los de mayor riesgo son los de médula ósea y de pulmón. Enfermedades hematológicas malignas, la leucemia. Tratamientos esteroideos a dosis altas, más de 1 miligramo por kilo de peso, y prolongadas. Tratamientos citotóxicos o pacientes con HIV. El cuadro clínico de la aspergilosis pulmonar invasiva, los síntomas y signos son inespecíficos. La fiebre puede presentarse en forma persistente a pesar del tratamiento antibiótico de amplio espectro, excepto en pacientes tratados con corticoides. Entre los signos y síntomas respiratorios, tales como tos, expectoración, dolor torácico, disnea y hemoptisis, que se van a presentar son sugestivos de aspergilosis pulmonar invasiva. Y la hipoxemia se presentará cuando la enfermedad es difusa. El diagnóstico se basa en los criterios clínicos, radiológicos, micológicos e histológicos. Los signos y síntomas no son sensibles ni específicos. En cuanto al laboratorio, tenemos los cultivos de esputo para aspergilos, el dosaje de galactomanano, que se obtiene a través de un estudio de lavado bronquioalveolar por broncofibroscopía, que nos va a ser de mucha utilidad en los pacientes con enfermedades difusas. El estudio histológico es el diagnóstico definitivo y se van a demostrar las IFAs con o sin cultivo positivo para aspergilos. En cuanto al diagnóstico, los estadios tempranos, las radiografías de tórax simple nos van a proporcionar poca información. Muchas veces pueden estar normal o pueden presentar hallazgos inespecíficos. Los hallazgos radiográficos usuales son radiopacidades nodulares, simples, múltiples, consolidaciones, derrames pleurales y en estadios tardíos, cavitación de las consolidaciones. La tomografía de tórax es la ayuda diagnóstica más útil en aspergilosis pulmonar invasiva, donde vamos a ver la presencia de nódulos pulmonares múltiples, el signo del halo, que son zonas de atenuación debido a hemorragia alrededor del nódulo, y el signo del aire creciente, que se correlaciona con la resolución de la neutropenia. Entonces, dos de los signos que encontramos en una tomografía axial computarizada. En este cuadro vamos a ver las dos formas. En el lado A de la izquierda, una consolidación en língula. En el lado B se ve la forma o se observa el signo del aire creciente, que indica la fase recuperativa de la infección. Ahí tenemos también otra forma de aspergilosis pulmonar invasiva en un corte tomográfico en una mujer de 58 años con leucemia mielocítica aguda. El signo del halo está en el lado A
en la izquierda, alrededor de la opacidad nodular, y en el lado B, la tomografía obtenida 4 días después se va a observar el signo del aire creciente que indica la fase recuperativa de la infección. El tratamiento de esta aspergilosis pulmonar invasiva viene a ser el voriconazol o mejor sobrevida. El tratamiento alternativo, podemos usar amfotericin B con una serie de efectos colaterales, pues es muy hepatotóxico. Por eso el tratamiento de elección es el voriconazol para estas formas invasivas. En algunas oportunidades se ha usado interferón gamma. Tenemos otra forma de aspergilosis, la aspergilosis necrotizante crónica, que viene a ser una forma semi-invasiva de aspergilosis y que se presenta en pacientes que tienen patología pulmonar previa, crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad granulomatosa crónica, sarcoidosis o en otras que producen inmunosupresión, como HIV, diabetes mellitus, el uso de corticoides o pacientes con edad avanzada. Es caracterizado por el estudio histopatológico de necrosis tisular e inflamación granulomatosa. Los síntomas que presentan son disnea, tos productiva, fiebre y síntomas constitucionales. Radiográficamente se va a ver una área de consolidación con o sin cavitación y engrosamiento pleural adyacente. Entramos a lo que es histoplasmosis. Esta es otra forma de patología producida por un hongo dimórfico, el histoplasma capsulatum. Y es prevalente en las zonas de América del Norte, en Ohio, en los valles del río Mississippi, en América del Norte, en ciertas partes de Latinoamérica, en el África, en el Asia, y se da sobre todo en zonas de climas cálidos y húmedos. Acá en nuestro país hay zonas como la Cueva de las Lechuzas en Tingo María, donde puede haber la presencia de este histoplasma por el excremento de los murciélagos. Entonces ahí vemos en este cuadro la fuente de exposición de histoplasma capsulatum en las cuevas de las lechuzas. Acá en Tingo María podemos encontrar histoplasma capsulatum. En los gallineros, producto de los excrementos que se utilizan para fertilizar, la que tienen crianza de aves, en las cañas de bambú, al cortar las cañas, en los patios de los colegios, las actividades rutinarias de limpieza, en los penales, producto de la limpieza que se hace en esas áreas, la presencia de chimeneas contaminadas, donde se puede encontrar este histoplasma, edificios antiguos, que están en demolición, en remodelación, y en los cascos de los barcos, por limpieza del guano de las gaviotas. ¿Cómo es la patogénesis de esta histoplasmosis? Se adquiere a través de la inhalación de esporas, por inoculación directa, y en trasplantes de órganos donantes infectados. Una vez que se ha inhalado
el organismo, va a causar una neumonitis localizada o en parche, condicionando una respuesta tisular inicial, que es predominantemente neutrofílica, seguida por un incremento en el macrófago alveolar, el cual va a fagocitar el organismo, pero no lo destruye. Dentro de este se va a multiplicar y se va a diseminar a los ganglios linfáticos, y posteriormente, por diseminación hematógena, a distintas partes del organismo. Esto va a ocurrir en las primeras 2 semanas de infección, antes que la inmunidad específica desarrolle. Después de las 2 a 3 semanas, la inmunidad celular se va a desarrollar, permitiendo el control de la infección. En este cuadro vemos las características tomográficas del cáncer versus el histoplasmoma. En cuanto al patrón de calcificación, en el histoplasmoma no vemos ninguno, a veces laminado, a veces central. En el cáncer está excéntrico y punteado. Los bordes del histoplasmoma son lisos, en cambio los del cáncer son espiculados. Crecimiento 2 años previos en el histoplasmoma no hay cambios, o pocos. En el cáncer sí hay un crecimiento casi al doble. Y la densidad de la tomografía de contraste es mayor de 185 unidades en el histoplasmoma, y en el cáncer son menores de 185 unidades. Ahí viene el signo de la corona radiada, la forma espiculada de una neoplasia, una excepción quirúrgica con tejido fibroso con calcificación central de un histoplasmoma. La histoplasmosis va a presentar manifestaciones pulmonares de infección aguda. Esta generalmente está autolimitada en niños. Como síntomas va a presentar fiebre, malestar general, cefalea, tos seca, dolor torácico. Pueden haber manifestaciones dérmicas y reumatológicas en un 5% de los pacientes. Puede haber presencia de eritema nodoso y eritema multiforme, que son las manifestaciones dérmicas más comunes. Y las manifestaciones radiográficas van a depender de la cantidad del inóculo y de la inmunidad del huésped. Va a ver presencia de opacidades en parche, en uno o más lóbulos, hasta opacidades retículo-nodulares difusas que tienden a la coalescencia con agrandamiento de los ganglios iliares y mediastinales. Es que no tienes permiso, amiga, te va a chotear. O sea, anda capón, no hay problema, eso yo también he ido capón. Ahí tenemos en este cuadro 2 radiografías, en las cuales vemos la histoplasmosis pulmonar aguda, un patrón retículo nodular en ambos campos pulmonares, con presencia de una consolidación apical derecha en paciente con gran exposición al histoplasma capsulato. Mientras hacía limpieza del guano de las aves y el murciélago. Y en la radiografía del lado derecho ven una radiografía con un patrón retículo nodular en ambos campos pulmonares en un paciente de 30 años con exposición al histoplasma casulato. Otra forma de presentación de la histoplasmosis es la forma pulmonar cavitaria crónica. Y esta forma pulmonar cavitaria crónica se va a presentar en pacientes mayores y con enfisema subyacente. Las manifestaciones clínicas
va a presentar disnea, fiebre, sudoración nocturna, anorexia y baja de peso. Síntomas respiratorios pueden incluir tos productiva, hemoptisis y disnea. Esta enfermedad es progresiva, caracterizada por la formación de cavidades, diseminación a otras áreas del pulmón, engrosamiento pleural adyacente a lesiones cavitarias apicales y calcificación de ganglios mediastinales que pueden ser complicados por la formación de fístulas broncopulmonares y neumotórax. Ahí tenemos una radiografía de una histoplasmosis pulmonar crónica en un paciente con enfisema que desarrolló histoplasmosis pulmonar crónica. Se evidencia radiopacidades reticulares con engrosamiento pleural apical, tracción de la tráquea hacia la derecha, con pérdida de volumen. Diagnóstico diferencial de histoplasmosis pulmonar aguda con la blastomicosis, paracoccidioidomicosis, micoplasma neumonía, clamidia neumonía y la histoplasmosis pulmonar crónica con la tuberculosis, la blastomicosis, paracoccidioidomicosis, esporotricosis y la sarcoidosis. Otra forma de manifestación pulmonar de la histoplasmosis en la forma de mediastinitis granulomatosa. La mediastinitis granulomatosa viene a ser la complicación de la infección de los ganglios mediastinales que ocurren con infección pulmonar. Y va a ser caracterizado por el crecimiento masivo de múltiples ganglios que cursan con necrosis caseosa. Estos ganglios permanecen agrandados por meses y aún años, que generalmente muchos de ellos van a la calcificación. Muchos pacientes son asintomáticos, otros van a presentar síntomas relacionados a la invasión de estructuras adyacentes o vecinas. Los ganglios también pueden drenar espontáneamente a tejidos adyacentes del cuello, de la vía aérea y del pericardio. La radiografía y tomografía van a definir el tamaño, extensión e invasión de las estructuras adyacentes. Ahí tenemos una tomografía con mediastinitis granulomatosa en una paciente joven con mediastinitis granulomatosa en la que se evidencia linfadenopatía iliar grande para iliar izquierda que permaneció por casi un año. Y otra forma de la histoplasmosis, una manifestación pulmonar, es la fibrosis mediastinal. Esta fibrosis mediastinal es poco frecuente, pero fatal complicación de histoplasmosis pulmonar. La mayoría se presenta en pacientes jóvenes entre 20 y 40 años. Es una respuesta fibrótica no controlada a ganglios caseosos. La enfermedad es lentamente progresiva en años, comprometiendo estructuras vitales, vena cava, arterias, venas pulmonares, conducto torácico, nervio laringo recurrente. Y los síntomas de esta fibrosis mediastinal incluyen disnea, tos, hemoptisis, dolor torácico, signo de síndrome vena cava superior, pueden ser prominentes, aunque muchos pacientes no se les encuentra mayor hallazgo. Otra forma de manifestación pulmonar de la histoplasmosis es la histoplasmosis diseminada. Esta diseminación ocurre
a partir del foco pulmonar primario o de una reactivación de un foco latente. ¿En quiénes se va a presentar? En pacientes inmunocomprometidos. Los síntomas básicamente van a ser fiebre, malestar general, anorexia y una baja ponderal. ¿Qué signos vamos a encontrar? Hepatoesplenomegalia, linfadenopatías, petequias, si la pacientopenia está presente, en algunos pacientes ulceraciones a nivel de la membrana mucosa, dérmicas, y en la radiografía muchas veces puede ser normal o presentar radiopacidades retículo nubulares difusas. Factores de riesgo para que se presente esta histoplasmosis diseminada: la edad, pacientes con HIV, enfermedad hematológica maligna, pacientes que han sido sometidos a trasplante de órgano, que reciben tratamiento inmunosupresor, otra forma de manifestación de esta histoplasmosis son las pericarditis, que es una reacción inmunológica o inflamatoria local a la histoplasmosis mediastinal adyacente. Ocurre en un 10% de casos con histoplasmosis pulmonar aguda. Los ganglios mediastinales necróticos adyacentes al pericardio liberarían sustancias antigénicas e inflamatorias causando pericarditis. Esta forma es una complicación rara en la histoplasmosis diseminada. El compromiso hemodinámico va a ocurrir en el 40% de estos pacientes. Van a responder a tratamiento con corticoides y pocos requieren drenaje o pericardiocentesis. Otra forma de manifestación de la histoplasmosis es la broncolitiasis, donde hay presencia de granulomas mediastinales y nódulos pulmonares que se calcifican. Estos ganglios linfáticos pueden erosionar dentro de los bronquios adyacentes produciendo obstrucción. Estas estructuras van a obstruir las vías aéreas cercanas causando tos, hemoptisis, infección. Y la radiografía va a mostrar calcificaciones de los ganglios linfáticos mediastinales y nódulos pulmonares. Si la obstrucción bronquial se produce, va a ocasionar atelectasias lobares o segmentales. En esta radiografía vemos, corresponde a una paciente mujer de 41 años con broncolitiasis, quien presentaba 2 meses de historia de tos. En la radiografía se va a presentar a nivel pariliar derecho una atelectasia del segmento lateral del lóbulo medio derecho, y en la tomografía está mostrando un nódulo linfático calcificado ocluyendo el bronquio del segmento lateral, una atelectasia distal. En cuanto al diagnóstico de esta histoplasmosis, tenemos los hallazgos generales del laboratorio. En las enfermedades diseminadas pueden incluir pancitopenia muchas veces, enzimas hepáticas elevadas, hiperbilirrubinemia, elevación de deshidrogenasa láctica, tinción de plata de secciones de tejido o tinción de Wright en sangre periférica, o aspirado de médula ósea son útiles para llegar al diagnóstico de infección diseminada o infección pulmonar severa.
Los cultivos son positivos en casi el 85% de pacientes con histoplasmosis aguda o pulmonar crónica. Y negativos en cerca del 20% de casos diseminados. Pero es menos sensible en histoplasmosis localizada o subaguda. La combinación de cultivos de sangre y hueso va a incrementar la probabilidad de cultivos positivos. Acá juega papel preponderante la broncofibroscopía como herramienta diagnóstica, especialmente para histoplasmosis pulmonar diseminada, con un rendimiento de 60% en pacientes de áreas endémicas y 88% para histoplasmosis pulmonar crónica. Los test dérmicos, el test de histoplasmina, no es recomendado como fines diagnósticos a causa de su alta frecuencia de reacciones positivas en áreas endémicas. La detección del antígeno en la histoplasmosis diseminada y aguda, con detección en la orina del 90 al 75% respectivamente. Las reacciones cruzadas con paracoccidioidomicosis y blastomicosis. Los test de los anticuerpos de inmunodifusión y el test de fijación de complemento. En la inmunodifusión, las dos bandas de precipitina son observadas. La banda H va a reflejar los anticuerpos formados durante la infección aguda y llega a no ser detectable dentro de los 6 meses. Y la banda M está presente en infección aguda y crónica y permanece elevado por años. La precipitina M puede ser detectada en 50 al 75% de los pacientes con histoplasmosis aguda y en casi el 80 al 100% con histoplasmosis crónica. Este test es menos sensible, pero es más específico que la fijación de complemento. El test de fijación de complemento es diagnóstico si hay un aumento en 4 veces en la dilución. El diagnóstico histopatológico de la histoplasmosis va a presentar un infiltrado mononuclear prominentemente. Múltiples granulomas con células gigantes multinucleadas son hallazgos característicos. Grandes granulomas son frecuentemente calcificantes y la periferia de estos granulomas pueden presentar fibrosis y calcificaciones en las áreas centrales. Tratamiento de las histoplasmosis. En la pulmonar aguda difusa tenemos el amfotericin B asociada a corticoides y como alternativa el itraconazol. En las pulmonares crónicas, el amfotericin B seguida como alternativa con itraconazol. En las diseminadas no HIV, el amfotericin B y como alternativa el itraconazol. En las diseminadas con HIV, el amfotericin B seguida con intraconazol de por vida. En los pacientes con mediastinitis granulomatosa, el amfotericin B seguida por intraconazol entre 6 y 12 meses. En la forma fibrosante, el intraconazol por 3 meses. En la pericarditis, el uso de corticoides 1 miligramo por kilo por día o drenaje pericárdico. Y en las reumatológicas, el uso de antiinflamatorios no esteroideos durante 2 a 12 semanas.
Y finalmente tenemos el estudio del paracoccidioidio micosis. Este es un hongo dimórfico endémico en América del Sur, América Central. Ocurre entre México y Argentina, y la mayoría de los casos vienen de Brasil, Venezuela y Colombia. En el Perú se presenta en la zona de la selva central y baja, zonas lluviosas, húmedas, con temperaturas que oscilan entre los 17 y 24 grados centígrados. Mayor preponderancia en varones. La prima infección va a ocurrir comúnmente entre la primera y segunda década de la vida, y usualmente benigno, autolimitado. La manifestación adulta crónica es generalmente por reactivación de una lesión latente. Ahí tenemos las zonas endémicas de este paracoccidioidio micosis, en la zona de Pucallpa, de Oxapampa, de Tingo María y Chanchamayo, departamento de Junín. En cuanto al cuadro clínico, síntomas generales, muchas veces inespecíficos: baja ponderal, malestar general, la presentación de fiebre es infrecuente. En cuanto a los síntomas respiratorios, disnea, tos, poco purulenta, a veces con rasgos hemoptóicos. Lesiones mucocutáneas son evidentes y acompañan a los síntomas respiratorios en la mayoría de casos. Lesiones en la mucosa oral, paladar, faringe, cuerdas vocales. Linfadenopatías cervicales y submaxilares con tendencia a fistulización también es frecuente. El compromiso pulmonar y de mucosas es raro en niños. Ahí tenemos lesiones dérmicas y mucosas del paracoccidioidio micosis. En el diagnóstico está el estudio microbiológico de laboratorio con hidróxido de potasio al 10%, da la imagen típica en timón de barco. Los cultivos de secreción o tejidos aumentan las posibilidades de diagnóstica de este paracoccidioidio micosis. Tiene un crecimiento lento entre 3 y 4 semanas. El diagnóstico se establece por pruebas serológicas de inmunodifusión, fijación de complemento. En cuanto a la inmunodifusión, permite el diagnóstico en aproximadamente el 90% de los casos. Detección del antígeno en orina, proteína C reactiva, y el estudio histopatológico, donde presentan lesiones granulomatosas con células gigantes, con identificación en la extensión del tejido de paracoccidioidio micosis. Ahí tenemos una tomografía de alta resolución con un patrón intersticial difuso, con una imagen cavitada en el lóbulo superior izquierdo, correspondiente al paracoccidioidio micosis. En cuanto al tratamiento, tenemos el uso de sulfonamidas, 100 miligramos por kilo por día, máximo 4 gramos, cada 4 a 6 horas. Sulfametoxazol trimetoprim, 800 miligramos, cada 12 horas, con una dosis de mantenimiento a la mitad de dosis hasta un lapso de 2 años. El uso de itraconazol de 100 a 200 miligramos por día, no menos de 6 meses. El fluconazol 400 miligramos por día hasta 3 meses. Y después reducir a la mitad de dosis. Y finalmente, como alternativa, el amfotericin B en enfermedades avanzadas, recaídas y mal estado general. Eso sería todo lo que respecta
a micosis pulmonar, esperando sus preguntas. ¿Alguna pregunta sobre el tema? Doctor. Sí, lo escucho. Sí, doctor, hay una pregunta en el chat de Alfredo Arias. Nos pregunta si qué tan frecuentes son las neumonías por neumocistis y herpes. Este tipo de neumonías por neumocistis y herpes se presenta en pacientes con HIV. No son muy frecuentes. Y van a depender del estado de inmunosupresión que se encuentre este paciente, con niveles de CD4 menores de 100. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. Dice acá Yarlay que nos pregunta, ¿cuáles serían los diagnósticos diferenciales para coccidioidomicosis? Igual, como cualquier patología, usualmente este paracoccidioidomicosis da lesiones de retículos nodulares, ¿no? Van a hacer diagnóstico diferencial con todas las enfermedades granulomatosas, empezando con la TB, empezando con lesiones de que dan este tipo de imágenes a nivel pulmonar, desde las neoplasias, enfermedades de tipo inmunitario que bajan el mecanismo de defensas y que podrían condicionar este tipo de lesiones retículo-nodulares. Es más frecuente su forma de presentación. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. Acá dice, ¿cómo podría yo sospechar que estoy frente a una micosis pulmonar si los síntomas son muy inespecíficos? Usualmente estas micosis pulmonares se presentan en pacientes inmunocomprometidos, que tienen el mecanismo de defensa bajos, que han estado en zonas de, digamos, endémicas. Siempre la historia clínica está a la mano. Si yo tengo un paciente que ha viajado en el último año en zonas endémicas, por decirle, a zonas de Tingo María, a la Cueva de las Lechuzas, y donde llega el paciente con síntomas inespecíficos, en los cuales se hicieron los estudios pertinentes y no se ha llegado al diagnóstico, hay que pensar en que hay una posibilidad de diagnóstica, este paciente pueda presentar histoplasmosis, ¿no? Y así, en cada uno de ellos, determinar cuál es la zona endémica propia de la selva central y baja para presencia de estos hongos y
lo principal de ellos es que se presentan en pacientes inmunocomprometidos. ¿Alguna otra pregunta? Creo que ya no hay ninguna más, doctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Permiso. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Okay.